Con el famoso Maco, el hombre bailarín. ¿Qué, cómo está la cosa, Maco? Aquí, mire. ¿Ah? Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe, Maco. Yo. ¿Su nombre completo? El mero nombre completo, Juan Quilimaco Matute Reyes. ¿Juan Quilimaco? ¿Matute Reyes? Sí, Matute Reyes. Ahí prepara las chicharras, ¿qué es eso? Sí, estas son papitas. ¿Papitas son esas? Papitas de soya. ¿Qué vale una bolsa de esas? Vale 20 la bolsa. ¿20 la bolsa? ¿Y vende siempre? Sí, siempre, gerente. Alboroto y todo, ¿a Maco? Sí. ¿Le busca la vida? Maco, y arregló el ropo, arregló el blin blin, mire. Sí, ya lo mandé a arreglar. Tenga sí. Cuidado, no se vaya otra vez Magdalena le vaya a arrancar ese ropo. Sí. ¿Ah? ¿Cuánto le cobraron por arreglar el blin blin? Ah, Jenny, te quiero contar. Ya voy. Mira sí, ya mira el relleno, ya vamos a grabar el relleno. Vamos a hablar a Juan Quilimaco, el hombre que no tiene mujer. Solo es hombre y una sola mujer. Ah, sí. ¿Ah? Una sola mujer. Un hombre y una sola mujer. Si así fuera, no pasara peleando con ese hombre. ¿Ah? Si así fuera. Que solo una vez me dijo él, claro, a mí. Si esta pinga solo es suya, amor, me dijo. Y qué putas, cuando descubrí cuatro mujeres se la están hartando. ¿No? ¿El hombre de las cuatro mujeres? El hombre de las cuatro mujeres. No es hipote, Maco, ¿ah? ¿Eh? Es de macho andar con varias mujeres, Maco. Uh-huh. No va. Quien quiera Dios. Eso es pecado, andar con sinvergüenza. Verdad, ya vamos a grabar entonces, pero ahorita vamos a grabar a Maco. Maco, ¿está Maco? Quita ese animal de ahí, Maco, que nos tapa ahí la... Ya se va a vender ropa. ¿Se vende ropa ya? Sí. Bueno, Maco, entonces, ¿la arregló la cadenita? Sí. ¿Cuánto le cobraron? La arreglé. Ya me quiero ir. Ahí conseguí un repuestito aquí en la casa. Ah. Sí. ¿Usted la arregló entonces? Sí. No se vaya, que vamos a grabar, no se vaya. Me sirvieron los quesitos para el almuerzo ayer. Ah. Y es cierto que tenía los 4,000 lempiras usted guardado. Es mentira que tiene 4,000 pesos guardados, dije Magda. Puras pajas. Montón tiene. ¿Cómo? Todavía tiene un montón ahí de 500. No creo yo. Sí, Roger se los entregó hoy en la mañana. Sí, ese tenía gran billetal y se fue para la cantina. Ya venía bien borracho a querer matar a ese niño y matarme a mí con una piedra así. ¿Ves? Botella tras botella. Entonces el guaro le hace daño, Maco. Es que la bebida no es para este hombre. ¿Por qué? Porque se enloquece y viene a hacer vergueo. Porque el yerno fue el que me invitó ayer a que anduvimos. Estaba invitando ahí. Y unas poquitas que... como tres que compré yo y la demás es el que me invitó. Maco, deje eso ahí, pues después arregle eso. Vamos a hablar ahorita. Venga acá, pero quiero que hablemos acá afuera. Deje eso ahí. Venga acá. Maco. Tayuca, entonces, Maco, venga. Maco está yuca con Mauda, va. Si sí, descuida mal, Mauda lo oyó, lo macaneaba. ¿Lo macaneaba usted, Maco? Cuando. ¿Ah? Antes que cuando me he perdido de sentido, que. Me ha querido mangonear, pero cuando ando perdido de la cabeza. Ahí se deja. Ya tiempo. Pero ahí se deja. Como que logran la oportunidad cuando yo ando tal vez tomado. Por eso hacen las cosas así. Me he escapado de joder así, cuando ando tomado. Pero ya bueno nunca, Chela. No, bueno. Maco, pero usted ya no quiere Mauda ya. Legalmente, confiésame. No, yo siempre la quiero porque es la mamá de los hipotes, de los güiros grandes y estas hipotes. ¿La quiere todavía? ¿Y por qué no le pide perdón, pues? ¿O disculpa? Ya le he dicho yo que disculpe, pero ella no. ¿Qué dice? No quiere, ¿cómo se llama? Ella no. ¿No olvida? De acuerdo, pues. Ella no está de acuerdo que ante uno le diga que. Ante uno le diga. El rencor aquí está dentro del corazón mío. ¿Dónde? Sí, está dentro del corazón mío. Tiene que sanar ese corazón, Magda. Nunca lo voy a sanar. Nunca. ¿Por qué? No. Más bien me voy a la pija a echarme mi caguama. ¿Se va? ¿De qué? ¿Despechada? Pues sí. Despechado, sin corazón, me has dejado. Ayer con yo, porque andaba. Me fui a hacer un par de pesos allá a vender unos botes. Ya echamos una caguama, le digo, ya de perdido. Las echamos caguama. Pero no se vaya a ir porque necesitamos grabar el relleno que compró. Necesitamos grabar eso. Ah, sí, de veras. Saluda a todos los suscriptores. Se hizo viral el video de Maco bailando, ¿ah? Maco. Hizo viral, todo el mundo miró eso. ¿Cómo se hizo? Más bien, todo el mundo miró eso y dijeron, uy, Maita, dije, hasta la sobrina de él dijo,
Maida la tiene así, dijo, le ponen los cuernos, dijo, y todavía no lo corre de la casa, dijo a Dania. Ahí vino ayer, vino a Dania. O sea que ese video se hizo viral. Es que se hizo cabal. Papá. ¿Cómo dijo usted? ¿Cómo se hizo el video? Se hizo viral, porque es la verdad. ¿Viral, dijiste? Es que... ¿Cómo dijo? Viral se hizo, porque es la verdad. La palabra. Ahí vino la Dania, y ahí estuvo adentro. No. Sí, estuvo. Sí, Marco, entonces... Vamos a volver a platicar con Marco. ¿Usted va a salir a vender hasta mañana? Sí, hasta mañana voy a salir a vender. ¿Para dónde va mañana? Voy para el lado de Trujillo. ¿Allá? Sí. Allá tiene la mujer. A vender van, a buscar mujer. Ya, sí, trabajar. Bueno. Yo voy a vender, no voy a eso que, como dice esta mujer. Es mentira. Cuando uno anda trabajando, no anda como ella dice, que busca buscar mujer. Montalbán me dijo que le había dicho Marco que era una preciosa mujer blanquita. Todo me contó Montalbán hoy. ¿Quién es Montalbán? Que la bicicleta. Que arregla la bicicleta. Ah, ¿cómo le dijo ese fregado? Me dice, que yo llegué y le digo, monta, echámele aire en el carro, le dije. Vení pues, me dice. Me le echó aire a la bicicleta esa. Pues, empieza a montarme. Dice que le dijo Marco que amaba la de Trujillo porque era blanquita y hermosa, no una fea como yo. Así lo dijo. No le crea el chisme a la gente, Magda. No, si Montalbán lo dijo. No, y usted le crea a la gente. La gente lo quiere ver peleando a uno, Magda. Ya le di cuenta. Acá, eso es. Ya Montalbán dijo eso. Magda, mándamele un saludo al amigo el Diablo Morales hasta Miami. La mira junto con su esposa. Mándale un saludo al Diablo Morales hasta Miami. Dije que se divierte viendo sus videos. Mándenle un saludo. ¿Qué? El Diablo Morales llama. Diablo Morales. Morales, diga. Diablo Morales. Sí. Un saludo para el Diablo Morales. Hasta Miami. Hasta Miami. Que la esté pasando de a pi. Que la esté pasando bien. Bien, bien, va. ¿Sí? Magda, el hombre, la que golpea a Marco. Va, Marco. ¿Dónde se deja usted a Marco? Ya le vamos a traer a Cristian. Ajá. No, pero Cristian, ya perdió la esperanza. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que yo he sufrido, no irá a sufrir. Dice entonces la culpa no la tiene Cristian, la tiene Marco, por el ejemplo que ha dado. Por el ejemplo que ha dado Marco, Orbelino no quiere. Sí, por eso es, por el ejemplo. ¿Es el culpable entonces? Ese es el culpable de todo. ¿Culpable de mis desgracias, dígale? El culpable de todas las desgracias de mi casa. Uy. ¿Es él? Sí, es. Bueno, Marco. Marco, venga. Es cierto. Vaya, Marco, entonces quiero entregarle 500 lempiras, mira. Agarra ahí. Yo le agradezco. Ajá. Muchas gracias, entonces. Ok, vamos a ver. Hay que darle las gracias, entonces. Enseñen los 500 lempiras. Mire, o 500 lempiras lo manda un amigo que dice que a usted le cree que es mentira, que usted no anduvo en esas cosas. Dice que él lo cree, que usted es hombre, una sola mujer. Dice él que es Magda la que está celosa. Entonces, mire, dice el amigo, se llama Luis Catracho 504. Él le manda 500 lempiras. Denle un saludo. Un saludo para Luis Catracho. 504. 504. ¿Hasta Estados Unidos? A Estados Unidos. Y está agradezco bien. Mucho. Que... ¿Le van a hervir mucho 500 lempiras? Sí, van a hervir para... ¿Y el bling bling no se lo baja, va? No, ahí lo ando siempre. Es el secreto, Paco. El secreto con la mujer. ¿Ah? ¿Le gustan las mujeres? La, ¿y vas la a ir así enferma? ¿Ah? Viera esa, ¿cómo está? ¿Qué tiene? El dolor de espalda. Y fíjate, yo anoche no podía dormir de ese gran dolor aquí. ¿También? Como a mí me agarra las dos costillas, pero no podía dormir. Y todavía yo le decía a Yoyo. ¿Quién es Yoyo? Sí, ahorita. Puta, le digo, ¿cómo estoy? Yo le digo, ¿qué maldita desgracia? Le digo. Imagínese venir coloqueando anoche. ¡Qué barbaridad! Coloqueando venía. Bueno, no se me vaya porque vamos a grabar el video de que usted invirtió el dinero para que la gente mire que...